Atención, campeón. ¿Quieres ganar masa muscular en tu pectoral y aumentar tu fuerza en casa, pero no tienes pesas? Sé lo que se siente tener el pecho hundido y brazos débiles. Es por eso que te mostraré 10 variantes de push-up que puedes hacer progresivamente y ganar fuerza y tamaño en casa. Fui muy flaco en mi adolescencia y no tuve la orientación correcta. Es por eso que decidí estudiar y formarme como licenciado en entrenamiento. Estoy acá para apoyarte y ayudarte con todo lo que he aprendido. Y no te olvides de quedarte hasta el final, ya que el último ejercicio va a reventar tu pecho. Este es el tercer video de la serie de flaco a musculoso. Así que cuando termines de ver acá, puedes ir a ver los siguientes videos para que te enteres de cómo logré aumentar 25 kilogramos de masa muscular y también para que puedas aprender cómo hacer push-ups de forma correcta. Así podrás sacar el máximo provecho a estas variantes y reventar tu pechonalidad. ¡Comencemos! ¡Oh, my God! ¡That was awesome! Archer push-up o push-up de arquero. Con este ejercicio, la distribución del peso corporal será dinámica, ya que estarás llevando tu cuerpo de un lado a otro cuando bajas. Con esto, logras exigirle mucho más a cada brazo de forma individual. Esta variante se puede considerar como una progresión para las flexiones a una mano y son bastante demandantes. Pero créeme, son muy útiles a la hora de añadir intensidad a tus entrenamientos. Push-up pliométrico. Para este ejercicio partimos de un empuje explosivo que nos permita elevarnos y aplaudir. Debes saber que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, para trabajar la fuerza no solo hay que enfocarse en el peso, también importa la velocidad con que lo mueves. Se ha demostrado que los movimientos explosivos con carga también estimulan el desarrollo muscular. Al trabajar con flexiones, se activan todos los músculos de la cadena de empuje. En este caso, los principales serían pectorales, deltoides anterior y tríceps. Los siguientes ejercicios tienen una orientación mayor para estos últimos y te van a permitir ganar fuerza a la vez que aprendes a dominar tu propio peso corporal. Push-ups en diamante. Acá el ángulo del brazo en relación al tronco es más cerrado. Los codos quedan cerca y la flexión de brazos aumenta, por lo tanto existe una mayor demanda para el tríceps. Push-up de esfinge o Sphinx Push-up. Esta variante es muy demandante y le exige mucho trabajo al tríceps. Básicamente debes hacer una transición de plancha alta a baja y viceversa, solo con la flexión y extensión de los brazos. Pike Push-up. En esta variante, el trabajo es realizado principalmente por el deltoides, porción alta del pectoral y tríceps. Se acercan los puntos de apoyo y se eleva la cola como si formaras un triángulo. Para aumentar o disminuir la intensidad, puedes cambiar la distancia entre los puntos de apoyo. Indoor Push-up. Para este, imagina que quieres pasar debajo de una valla y pasas de un pike push-up a la posición final de un push-up normal, emulando la posición de cobra. Con esto se logra activar toda la cadena de empuje, lo que se traduce en un excelente trabajo para tu pecho, tríceps y hombros. No te desesperes, que ya vienen las siguientes variantes que te van a hacer sentir como un guerrero de raza pura. Spider push-up. Este ejercicio consiste en llevar una pierna adelante por el costado. Al tener solo un apoyo en la parte inferior, habrá mayor trabajo del abdomen y asimismo se logra aumentar el peso que movilizas con tu tren superior, lo que significa mayor desarrollo, fuerza y control. Pseudo Planche Push-Up. Esta es una excelente opción para añadir sobrecarga, ya que al posicionar tus manos más cerca de tu centro de gravedad, estarás moviendo más peso. Este se considera como una buena progresión para el full planche de los calisténicos. Blaster push-up. Es una combinación del pike push-up con el arquero. Comienzas desde la posición del pike y luego proyectas tu cuerpo adelante y a un lado. Pruébala, es potente. Push-up más liga.
Acá es básicamente una flexión normal, pero al llegar arriba completamente vas a realizar una aducción del brazo con la liga como resistencia. Cuando tú bajas, el pectoral se elonga y al subir se contrae. Si añades este gesto, la contracción y esfuerzo será mayor. Eso se traduce en más trabajo y estímulo. También puedes hacer una variante del mismo ejercicio, pero haciendo una aducción más completa al cruzar los brazos y formar una X. Muy bien, campeón. Si dominas estos movimientos, estarás desarrollando tu fuerza y aumentando tu masa muscular del tren superior. Si llega un momento en el que sientes que ya estas variantes son muy fáciles para ti, te la pongo fácil. Añade carga con una mochila y sigue entrenando. De igual forma, debes saber que para conseguir tu objetivo debes estar en un superávit calórico, es decir, comer más de lo que tu cuerpo necesita, pero eligiendo de forma inteligente los alimentos adecuados. Pendiente de todos los videos de esta serie, ya que tengo muchos consejos y tips que te serán útiles en tu proceso para ganar masa muscular y fuerza como un verdadero Saiyajin. Si quieres ser un verdadero campeón, dale click aquí y nos vemos en este video donde te cuento cómo logré aumentar 25 kilogramos de masa muscular.